Leamos, porfa, Primera de Pedro, capítulo 5, del 6 al 10. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué poderosa la palabra porque sabes que está hablando, depositen en Él toda qué ansiedad, aquí hay una clave, aquí hay alguien, mira que la Biblia hace cuántos miles de años ha sido escrita, miles de años, pero la palabra ansiedad está ahí metida y además dice, eh, porque Él cuida de ustedes y practiquen el dominio propio. En el pasaje que hemos leído, ahí nos va a dar muchas estrategias para manejar las emociones, dice, someterse a Dios. Por favor, Filipenses 4. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si yo quiero realmente expresar mis preocupaciones, tengo que primero someterme a Él. A veces uno no quiere, piensa uno que es lo suficientemente eh, capísimo que va a dominar sus emociones. El Señor tiene compasión de uno y diría: Yo sé, hijo, que tú estás mal. Quiero ayudarte. Qué lindo, ¿verdad? Afecto y amor es muy importante en la vida y eso es lo que sana las heridas. Efesios capítulo 6, verso 10 al verso 18, por favor. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Qué bonita palabra, porque no estamos solos. Si te das cuenta, aún Él ha provisto, Dios ha provisto una armadura, Dios nos ha provisto protección. Tenemos que aprender a echarnos en los brazos de Dios y decir, Dios, yo quiero confiar en ti. No entiendo, no estoy bien, pero quiero honestamente confiar en ti, porque sé que el único que me va a hacer bien eres tú. Aún, si has escuchado bien la palabra, aún en medio. De todo lo que pasamos, vamos a ir hacia la victoria, porque todo lo que pasamos siempre tiene un buen motivo. Nada de lo que nos pasa, nada de lo que hacemos, ninguna circunstancia mala es para que nosotros digamos, todo está pésimo, no va a haber nada bueno, va a salir de esto. Pero Dios dice lo contrario, dice, de todo esto que estás pasando que yo estoy aún debajo y estoy controlando todo eso, te va a ir bien. Por lo tanto, necesitamos ser guiados, necesitamos ser humildes, necesitamos con todo nuestro ser cambiar nuestra forma de pensar. Quiero que veamos una vez más a Romanos, en el capítulo 8, en el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, todas, todas. No dice algunas cosas. Todas las cosas ayudan a bien. O sea, si estás en una circunstancia difícil, esa circunstancia difícil, porque sé que tú lo amas, a Dios te va a salir para bien. Todas las cosas nos van a ayudar para bien. Tienes que recordar que sabes que nuestras... Emociones no nos definen, no nos definen ni deberían controlarlos, pero tampoco debemos ser gobernados por ellas. En cambio, debemos ser gobernados por Dios. En Santiago, en el capítulo 1, verso 5, escucha lo que dice la palabra: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mira que el Espíritu Santo nos ha dado poder para dominar y para distinguir si nuestras emociones son de Dios o tal vez son de la carne y las tengo que desechar, tengo que aprender a tener ese discernimiento. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio. Qué bonito, de dominio propio, quiere decir de disciplina. Ahí le está hablando Pablo a Timoteo, Timoteo joven, y le está diciendo, no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y le está diciendo además de amor y de dominio propio. Dios, contrólame. Las emociones eh, me van a ayudar a conocer acerca más de Dios. Y también yo tengo que aprender a dejarme llevar por ellas, no que dominen mi vida ni mis decisiones, sino que yo pueda manejarlas. Y dice la palabra además, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.